Otra de las noticias importantes en el día de hoy, que es clave en la Cámara de Representantes para las objeciones que el presidente Duque hizo a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. El gobierno ha dicho que son por conveniencia y que su intención no es fracturar el acuerdo de paz, sino que todo lo contrario, lo que busca es fortalecerlo. He decidido realizar objeciones. El presidente Iván Duque objetó por inconveniencia el artículo 7. Según él, no hay claridad sobre la obligación de los victimarios de reparar a las víctimas de manera integral con sus bienes y activos. También parte del artículo 63, porque debilita la competencia del alto comisionado de paz para verificar las listas de quienes sean reconocidos por la JEP como miembros de los grupos armados que se sometan a un proceso de paz. Del 79, porque no precisa en qué momento la Fiscalía debe suspender las investigaciones que se adelanten, porque ya pasan a ser competencia de la Justicia Especial para la Paz. Estamos ante una oportunidad única para construir un consenso institucional alrededor de la justicia transicional. Del artículo 19, el presidente objeta porque no se puede renunciar a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra cometidos por los máximos responsables. El artículo 150 se considera inconveniente por no precisar que la sección de revisión del Tribunal de Paz no puede practicar pruebas y esto afectaría gravemente la cooperación de Colombia con otros países. También el artículo 153, que condiciona la extradición de terceros al ofrecimiento de verdad para el gobierno. Eso serviría para eludir responsabilidades ante la justicia de otros estados. No son para fracturar la paz, como han pretendido insinuar algunos. Las objeciones presidenciales desataron un pulso político entre los que respaldan al gobierno y los defensores del acuerdo de paz con la FARC. ¿Y por qué es un día clave hoy? Porque en breve la Cámara de Representantes va a votar esas objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. Hay dos informes que fueron radicados, pero en estos momentos la oposición y los partidos independientes tienen una holgada mayoría y podría rechazarlas. Queremos que haya paz. Las objeciones del presidente Iván Duque aterrizan en la Cámara de Representantes con un escenario que apunta, de respetarse la decisión de las bancadas, totalmente adverso. Con una mayoría de al menos 107 votos para rechazarlas y que tiene como protagonistas al Partido Liberal y Cambio Radical. Estoy seguro que las bancadas operaremos y que tenemos una mayoría más que suficiente, más de 20 votos de margen para decirle no de plano a las objeciones presidenciales. No obstante, al bloque de la oposición le preocupa que algunos representantes cambien su decisión ante lo que aseguran son los guiños del gobierno. Yo lo que creo es que hay una coerción, hay presiones y por lo tanto aquí debe prevalecer la ley de bancadas. El escenario que buscan evitar a toda costa es que se aplace la votación, un supuesto que aseguran le serviría al gobierno para reorganizar sus fichas. Yo creo que este revés es consecuencia de falta de diálogo y de transparencia. Si nosotros hoy logramos adecuar esos 6 artículos que están solo el 3% de los de la ley estatutaria de administración de justicia de la JEP, pues creo que pudiésemos avanzar mucho más. El otro problema del gobierno es la división incluso en el conservatismo, donde el ponente del informe pidió que se aceptaran las objeciones. Esperamos la bancada del Partido Conservador nos acompañe en este mismo propósito. De no votarse hoy, habría otra sesión y si allí no se vota o no se consiguen los votos necesarios, se archivarían solo los artículos objetados. Si se da ese escenario en la Cámara de Representantes, el de rechazo, quedan 4 caminos que podría recorrer esas objeciones presidenciales a la ley estatutaria de la JEP. El secretario del Senado explicó cómo se daría cada uno de ellos. En 3 de los 4 escenarios, el gobierno conseguiría que los puntos objetados los retiren de la ley. Estos son los escenarios. Si Senado y Cámara votan a favor de las objeciones, este sería el triunfo para el gobierno, aunque hoy es poco probable. Y en ese caso entonces se le devuelve al gobierno el texto que queda para que sancione la ley estatutaria como quedó después de tramitar las objeciones. El otro que favorece al gobierno es si una de las corporaciones acepta las objeciones y la otra las niega. En este caso, según el reglamento del Congreso, se archiva la parte objetada y se salvan los demás artículos. Solamente excluir la parte que fue objetada para que no se pierda todo el trabajo que se venía haciendo desde meses atrás y no se afecte la figura de la JEP. Y el otro escenario que favorecería al gobierno se podría dar si no hay quórum para votar. En este caso, se archiva la ley, pero sin la parte que fue objetada.
En un cuarto escenario, el gobierno perdería toda opción de su objetivo. Se daría si tanto Senado como Cámara votan en contra de las objeciones. Se devuelve para que el Ejecutivo aplique su atribución de la sanción o promulgación. Sin embargo, frente al trámite de las objeciones, el presidente del Senado advierte irregularidades porque asegura que el camino no inicia en la Cámara. El trámite debe darse primero en la Cámara de origen y en este caso es el Senado. El presidente de la Cámara responderá esta tarde en el debate las preocupaciones del presidente del Senado.